El día de ayer hablamos del caso Carla Panini. Vamos a ver ahora el debate. Ah, le voy a decir a Isaac que estamos en vivo para que. Joven Isaac, sociedad, estamos en vivo. Así que te pido por favor que, que estés al tanto que vamos a hablar de Paulita Suárez. Dice Isaac, Marifer, ve esto de Paulita Suárez. Resulta que Paulita Suárez es candidata para ser diputada de Guanajuato. El día de hoy tuvo el debate. Muchas gracias, Armand Lora. El día de hoy tuvo el debate y fue, pues parece que estaba muy nerviosa. Quiero que vean cómo se está Candidato, moviendo. han estado. Quiero que la escuchemos hablar porque evidentemente, bueno, pues ella no está acostumbrada a esto, pero sí creo que era muy importante que se preparara porque, a ver, no es una responsabilidad menor, ¿no? Es importantísimo lo que hacen estas personas. Vamos a verlo juntos, vamos a verlo juntos. La educación es muy importante en las casas, muy, muy, muy importante. Los animales, el tema de la contaminación, la Vamos a educación es muy escuchar. importante en las casas, muy, muy, muy importante. Los animales, es un tema muy, muy importante. Yo te puedo decir que el agua es muy importante. El tema de la contaminación, fíjate que es un tema muy importante. El empleo a la mujer, fíjate que es un tema muy, muy importante. Gracias, candidato. Han estado diciendo por ahí en redes sociales que pues yo no puedo asumir este cargo, pero literalmente tengo un equipo atrás de mí que me está asesorando. Lo hice con mucha seriedad, con mucha seguridad, pero eso sí quiero decirles Soy que Cristian a Ulises. pesar de esta seguridad que quiere transmitir, pues está Es muy conocida como nerviosa. Paulita Suárez. Soy candidato del Distrito 7 por el Partido del Trabajo. Y pues nada, estoy aquí. Es una experiencia muy nueva para mí, pero pues no hay objetivo para mí. Híjoles, bueno. La educación es muy importante en las casas, muy, muy, muy importante. Los animales, es un tema muy, muy. Sí, justamente, Rey Quirós, el tema es que Paulita Suárez repite y repite y repite y repite, muy importante. Yo creo que estamos en un momento electoralmente hablando muy complicado y creo que desafortunadamente nuestros candidatos en esta ocasión que bailen y que canten y que a mí me parece que eso no tiene nada que ver con su capacidad, ¿no? Entonces, evidentemente, para gobernar se requiere tener conocimiento, se requiere tener capacidad. Voy a poner un ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que es una científica, para que veamos el nivel de preparación de Claudia Sheinbaum. La misma Xóchitl Gálvez es ingeniera. Hay estudios detrás. Desafortunadamente, en el caso de Paulita Suárez, pues queda claro que ni siquiera un dominio en especial del idioma, ¿no? Es muy importante, 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 es muy importante. Eso sí, aquí este nerviosismo que se demuestra cuando estás agarrando un podio. La educación es muy. Y bueno, ella es Paulita Suárez, que realmente no era un tema que yo quisiera. Pues mira, si Paola gana, ¿ustedes creen que sería muy importante? No hay objetivo. De verdad, yo creo que Paola Suárez merece todo el respeto, pero también el pueblo de México, ¿no? Entonces, el pueblo de México merecemos personas preparadas. Personas que tengan la capacidad para gobernar, porque gobernar no es un juego. Había una frase que decía, pobre de aquella que no le guste que no entienda de política porque será gobernado por quien sí le entienda. En este caso, pues creo que ya perdió un poco la frase, porque al final del día queda claro que no sabe de política y que al final del día la política es el arte de gobernar, decía Maquiavelo en El Príncipe. La política es justamente se dedica pues el arte de gobernar, ¿no? Y polis que ciudad. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar porque me parece que sí merecemos personas más preparadas para los cargos públicos, ¿no? Absolutamente, personas más preparadas, personas que tengan la capacidad para poder y el conocimiento, no solamente para poder contestar en un debate, sino el conocimiento para poder buscar soluciones. Ella dice que tiene un equipo atrás, pero la política no es un tema solamente de intenciones, ¿no?
Qué triste ver esto, qué triste, qué triste, qué triste ver esto. Y pues mira, qué te puedo yo decir? Ahora sí, vamos a ver qué pasó. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Chismosote, arroba Chismosote TV, que yo no sé si le caigo bien o mal, dice, se están peleando. Marifer Centeno analiza las incongruentes reacciones de Héctor Parra y Flor Rubio saca las garras arremetiendo contra la grafóloga. Al parecer, Flor Rubio, gracias Chismosote, porque yo no estaba enterada, luego me lo comentó un amigo, ya es íntima Paulina Barriga, pseudoactriz, pseudotestigo y hasta parece que es bruja. Bueno, pero ya vimos que algo pasaba ahí. Porque también la tía de la señora de Hoffman es Vivi the Witch, o sea, eso les gusta, ¿no? Eso les gusta, yo no entiendo, ¿no? Yo soy una persona que creo que en su vida ha hecho. Mira, yo no soy ni siquiera de comer lentejas el 31 de diciembre, soy la persona menos supersticiosa que exista. Pero miren, pero vean cómo me trae. Fíjate, estos me los regalaron hoy. Fui con. En Grafo Café de la Condesa, una clienta fue y me estuvo regalando hilos rojos y yo dije, oye, se ven bien padre. Y cuando llegué me dice mi hermana, oye, Maribel, estas son protecciones.